Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video pueda ser de los primeros en verlo. Además, hay un sorteo activo en el canal por pavos en Fortnite. Si quieres participar, en la descripción del video encontrarás un enlace a mi Twitter donde hay un tweet fijado con toda la información y la página del sorteo. Recuerda que mientras más pasos completes, más oportunidad tendrás de ganar. Y casi lo olvidaba, recuerda usar el código ArthurCastle en la tienda de Fortnite para cualquier compra que hagas. Me apoyarás muchísimo a mí y a mi canal. El último teaser de la temporada número 7 ha salido el día de hoy en Fortnite. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos en un nuevo video para el canal el día de hoy. Como ya habrán visto en el título del video, vamos a hablar sobre el último teaser que ha salido el día de hoy. El día de ayer no pude hacer video, pero de igual manera vamos a hablar hoy sobre todos los teasers que han salido hasta el día de hoy, porque recordemos que el día de mañana la nueva temporada de Fortnite sale a la luz. Tenemos clarísimo que esta va a tratar sobre ovnis, aliens y pues temas relacionados a esto. El día de hoy, como ya se nos hizo costumbre estos últimos días, Fortnite sacó un nuevo teaser donde muestra tres cosas con un fondo bastante peculiar. El teaser, como estarán viendo en pantalla, hasta la izquierda se puede ver lo que sería una pistola de plasma, una pistola láser que introducirían como arma en la temporada número 7. Lo que está en el medio sería algún tipo de caja de botín o algún tipo de cofre nuevo que podríamos ver en el mapa de Fortnite, que claramente sería una colaboración con Rick y Morty, y esto es lo que ya habrán visto también en el título. Este robot que se puede ver en el medio es exactamente igual a un robot que sale en Rick y Morty. Entonces, ya viendo este robot, como les digo, es igual a uno que aparece en la serie de Rick y Morty, esto nos estaría asegurando que Fortnite va a colaborar con esta serie. Y no solo con este robot, sino que posiblemente en el pase de batalla el día de mañana, pues bueno, ya en unas horas literalmente lo vamos a descubrir, si va a haber skins o no, o objetos relacionados a Rick y Morty. La temática de la temporada y la serie pegan bastante bien, entonces creo que sería muy obvio y bastante bueno que pusieran una skin relacionada a Rick y Morty. Y lo que se podría ver hasta el lado derecho sería parte de una nueva skin que saldría en el pase de batalla de la temporada número 7. Estos serían los últimos tres objetos, pues el día de hoy salió el último teaser, como les digo, porque el día de mañana, exactamente en unas horas, sale la nueva temporada de Fortnite. Así que esténse atentos si se van a quedar desvelados y lo quieren ver, pues bueno, yo subiré a mi canal un video reaccionando al tráiler de historia y al tráiler del pase de batalla de la temporada número 7. Además de otro video, pues inspeccionando cada objeto de una manera un poquito más lenta y un poquito más certera de todo lo nuevo que salga en el pase de batalla y obviamente comprándolo. Pero bueno, en pantalla estarán viendo un video que le doy los créditos totalmente a NotPalo, es una cuenta de Twitter por si la quieren ir a seguir, donde recopila los tres teasers que salieron de la temporada número 7. En el primer teaser podemos ver que el primer objeto hasta el lado izquierdo parece ser un amuleto o una mochila de un skin que estaría en el pase de batalla, que como estamos viendo es un pescadito. En el centro, lo que parecería ser un nuevo consumible como en esa temporada lo fueron, bueno, ya lo han sido diferentes frutas, verduras, etcétera. Y en el lado derecho, un nuevo arma alienígena. Posteriormente, en el teaser del día de ayer, en el lado izquierdo tenemos un amuleto o una mochila que, como estamos viendo, es una guitarra que, como les digo, podría formar parte de una skin del pase de batalla. En el centro, unos lentes que sería un ítem para poderse poner, y esto es lo que se estuvo rumoreando también bastante, que podría suponer una skin de Superman. Pues recordemos que qué personaje utiliza lentes para pues desconocerse de todos los demás, para que no lo puedan reconocer, exactamente Superman. Y estos lentes también son muy parecidos a los que lleva Superman tanto en los cómics y los que ha llevado en las películas. Entonces posiblemente podríamos ver una skin de Superman en la temporada número 7. Además, creo que le pegaría bastante bien con la temática que lleva la temporada, ovnis, aliens, y pues recordemos que Superman técnicamente es un alienígena. Y en el lado derecho, la nueva escopeta que saldrá
saldría en la temporada número 7 sería como una escopeta ovni, una escopeta alien que, si no mal recuerdo, está en salvar al mundo. Y el último teaser, pues el que acabamos de hablar al principio del video, donde sale un nuevo arma hasta el lado izquierdo, este como robotcito que hace referencia a Rick y Morty, y una nueva skin o mochila que podría salir en el pase de batalla de la temporada número 7. Estamos a unas horas de que salga la nueva temporada. El nuevo tráiler va a salir a la 1 de la mañana, hora Ciudad de México. Ustedes pueden meterse al canal de YouTube de Fortnite, ya sea Fortnite Español, Fortnite Latam o Fortnite normal para verlo en inglés. Ahí les estará apareciendo a qué hora sale en sus países por si quieren ir a verlo. No sabemos si vamos a tener evento inicial. Yo creo que sí, aunque no es nada seguro. Posiblemente sí podríamos tener un evento inicial como lo fue en la de esta temporada número 6. Esperemos que sí, esperemos que no solo sea una cinemática. Pero si solo va a ser una cinemática, esperemos que esta cinemática nos explique muchas cosas de la historia, nos dé un avance, porque pues bueno, como que en esta temporada, si bien sí tuvimos historia, no tuvimos tanto avance, no tuvimos más allá del visitante, del punto cero. Realmente pues fue un poco pobre la historia que tuvimos en la temporada número 6. Entonces yo por eso espero que en el tráiler de la temporada número 7, si solo va a ser un tráiler, nos expliquen muchas cosas de la historia, nos expliquen qué pasó con el punto cero, por qué de repente llegaron ovnis y aliens. Espero que nos expliquen todo esto en el nuevo tráiler. Y si hay evento inicial, pues bueno, en este evento también nos pueden explicar muchísimas cosas que nos dejaron con duda al final del tráiler de la temporada número 6. Y pues bueno, ya como última cosita que les puedo decir es que me apoyarían muchísimo usando el código Arthur Castle, mi código en la tienda de Fortnite, para cualquier compra que hagan, cualquier nueva skin que salga, y principalmente en el pase de batalla o en el club de Fortnite, me apoyarán muchísimo a mí y a mi canal, y me pueden mandar foto a Instagram o a Twitter para saludarlos en próximos videos. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que en esta nueva temporada puedan ver los videos que voy a subir, que les aseguro van a ser bastantes. Yo soy Arthur Castle y nos vemos mañana en un próximo video reaccionando a la temporada número 7.